Hola. Vale, anem començant. Hola. Hola. Ui, no fem així. Vale, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la presentació de Mujeres, Cases i Ciudades, de Naira Moixí. Presentació del llibre que teníem ganes de fer aquí a l'escola. Nosaltres som ESFA, som l'Espai Social de Formació d'Arquitectura, un col·lectiu d'estudiants d'aquí a l'escola que treballem temes de reconstrucció de... Així? Millor? Això, som ESFA, un col·lectiu d'estudiants d'aquí a l'escola que ens dediquem a treballar temes de reconstrucció, de dret a la ciutat, de participació ciutadana, feminisme, amb sostenibilitat i altres temes d'arquitectura crítica i responsabilitat social. I bueno, plantejàvem aquesta sessió perquè teníem ganes de fer la presentació del llibre, sobretot perquè considerem que és una peça clau i sobretot pionera per entendre el paper que han tingut les dones al llarg de la història de l'arquitectura i l'urbanisme en la construcció de les ciutats que habitem i que construïm. I també perquè s'encarrega de fer una tasca molt rellevant, que és pensar com visibilitzar totes aquelles aportacions i necessitats que no han estat recollides al relat oficial d'arquitectura ni de la història de l'urbanisme en general, perquè al final el pensament dominant s'ha encarregat d'apartar-les o d'invisibilitzar-les. I bé, també teníem ganes que fos a l'escola per evidenciar una manca de perspectiva feminista, sobretot a l'arquitectura i a la formació en general, i per poder generar un espai de debat i bueno, entorn a com els espais i com les ciutats que dissenyem, que pensem i que projectem, al final són reproductores també de les dinàmiques capitalistes i patriarcals que operen a nivell global. I bueno, una mica amb l'objectiu també de veure quin paper tenim com a arquitectes i que no ens podem mantenir, entendre que no ens podem mantenir amb una posició de neutralitat. No? I aleshores, bueno, desenvolupem aquesta sessió, la plantegem primer, bueno, tindrà tres parts. Una, tenim la Pilar García Almirall, que és doctora en arquitectura per l'UPC. Fa ara 10 anys que es va convertir en catedràtica la primera catedràtica de construccions arquitectòniques d'aquesta escola. Després... Okay.
Bueno, després tenim l'autora del llibre, Taïda Moixí, que ens farà una pintallada de la seva investigació, també sobretot per entendre la importància de la presentació de la publicació d'aquest llibre. I després obrirem un torn obert de preguntes i aportacions que vulgueu fer en general. D'acord? Ah, i aprofito per dir també que hi havia punt de venda de llibres, crec que en queden dos, que l'editorial hem aconseguit per ser una associació de l'escola que ens venguessin els llibres a 10 euros en comptes de 15 o 20, i per tant que és una bona oportunitat. Val. Jo crec que amb el micro millor. Castellano, porque cuando miro a Zaida, soy en castellano, lo siento. Pero bueno, yo primero agradecer y dar una bienvenida a todos los que estáis aquí, agradecer esta oportunidad de estar en este momento, creo que es un momento importante, y sobre todo porque pone de relieve un trabajo, un aporte teórico en el estudio de unos temas que dentro de esta escuela, pues todavía yo creo que falta bastante por hacer, y sobre todo para visibilizarlo, ¿no? Yo creo que hay unos temas que habría que profundizar y sobre todo visibilizar cada vez más, y que algunas de las profesoras, yo creo que Zaida, con una gran trayectoria en estos temas, lo ha intentado en asignaturas, en pequeñas aportaciones y trabajos, pero todavía, digamos, nos queda camino por hacer, ¿no? El libro yo pienso que es muy interesante en la medida que nos pone delante, ¿no?, una serie de aportaciones de mujeres que quizás a lo largo de la historia estaban allí, han hecho bastante por la arquitectura y por el urbanismo, pero cuyas actividades nunca han quedado escritas, nunca han quedado visibilizadas como protagonistas, como primera persona, un poco como pasa en muchos casos de las actividades de las mujeres. Yo creo que en este sentido, esta aportación, este libro, nos va a poder dar un poco esta visión mucho más equilibrada, mucho más universal, ¿no?, de cuál ha sido la aportación más justa y en lo que sería la arquitectura o la historia de la arquitectura y del urbanismo, que de alguna forma no hemos sabido leer o no hemos podido leer porque no estaba, digamos, muy documentada. Yo creo que en esto el esfuerzo de buscar y de encontrar referencias, creo que es una tarea, presupongo, ya nos contará Zaida lo difícil que le ha sido, pero es importante. También creo que es muy importante el enfoque, el dar un cierto enfoque feminista, porque a pesar de las dificultades que a veces supone, ¿no?, dar esta visión y que ahora lo hemos visto en estos últimos años ha habido un cambio en nuestra sociedad, porque este enfoque se ha visto ya como un enfoque como mucho más generalizado y más visible. Yo diría hace no muchos años, hace 10 años, este enfoque era difícil de hacer público, ¿no?, porque parecía que era un poco como un cierto, una visión pues, de una parte de la sociedad, cuando en realidad era la visión de la otra parte que había quedado oscura, ¿no? Estábamos en una situación con unas dinámicas arrolladoras en que los valores masculinos han ido diluyendo algunos de los rasgos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Yo pienso que el esfuerzo que ha hecho la autora desplegando todo este esfuerzo por documentar, por recomponer, por darle una cierta escala de valores que nos ayude también a orientar un punto de vista, una perspectiva de género como más voluntaria, ¿no?, más de querer ver las cosas de una determinada manera, nos puede también ayudar a reivindicar el valor que en el campo de la arquitectura y el urbanismo han tenido las mujeres, ¿no? Y en este sentido, destacar que estas aportaciones son de tanto teóricas como prácticas, es decir, no simplemente las mujeres han estado a veces en primera línea, también en el campo más práctico, aunque a veces parece que, yo creo que también a veces nos cuesta, ¿no?, ponernos un poco en la trinchera y hacer las cosas más en primera persona, pero yo creo que con los ejemplos, con las referencias que nos está dando también este libro, pues nos vamos a poder ver más visibilizadas dentro de este contexto que había quedado hasta ahora invisibilizadas, ¿no? Por tanto, yo creo que a nivel de la relevancia del libro, diría que
nos abre la puerta a reconsiderar muchas formas también de explicar la arquitectura y urbanismo en esta casa, y para mí esto es importante. Otro punto que quería destacar es la relevancia para la escuela, ¿no? Para esta escuela, ¿no? En el terreno más próximo y más personal, comentar que no ha sido fácil. Yo creo que con Zaida ya llevamos más de 10 años trabajando juntas en algún proyecto y colaborando con equipos de investigación. Y a pesar de que vemos que la gente joven pues tiene de alguna forma viene empujando, y estas nuevas generaciones, tanto de chicos como de chicas, pensáis de una forma distinta como habían pensado los profesores hace 30 o 40 años cuando empecé yo la carrera en esta casa. Tú viniste después, pero también seguramente te contrastes con alguna situación difícil, ¿no? Pues yo creo que este de hacer valer un poco el terreno, el talento femenino, en esta perspectiva también de saber que podemos obrar y que podemos aportar muchas cosas, yo creo que es importante, ¿no? Creo de todas maneras que todavía queda mucho por hacer, y en este sentido hay escollos que están allí, ¿no? Yo en un terreno muy personal también recuerdo la primera vez que me tuve que enfrentar a una comisión de investigación de mi departamento, un departamento de tecnología, ahora antes era construcciones arquitectónicas, y estábamos presentando una propuesta compartida con Zaida, de una doctoranda, que además hacía un trabajo muy interesante, ¿no? Pero que todos los profesores lo veían como una cosa fuera de lugar. Ah, ¿por qué no se puede plantear el tema desde la perspectiva del feminismo? Bueno, yo la recuerdo como una situación incómoda, ¿no? Algunos de esos profesores todavía están por aquí, ¿no? Y por lo tanto, hacer ver que realmente existe y que hay que pensar que las mujeres tenemos una forma de ver o de trabajar, incluso de gobernar diferente a la que podrían tener ellos, ponerlo un poco en tela de juicio, creo que es también importante, ¿no? Por lo tanto, también a mí hoy no me cabe ninguna duda que, a pesar de que hay muchas personas o profesores que todavía están en este tipo de visión, o que les está costando a veces cambiar de visión, se ha avanzado bastante. Agradezco que hay ya muchas más profesoras, estudiantes que están en la línea, y por lo tanto también estamos arrancando o estamos avanzando en una sociedad en esta circunstancia, ¿no? Por último, también comentar un par de temas, ¿no? Que creo que es importante poner en la óptica de aprender a mirar desde esta perspectiva, que es un tema que salta a la vista, que en algún caso recuerdo en algunas sesiones habíais hecho de poner las gafas, ¿no? de feminismo y tal. Creo que es esencial y creo que se está culturizando y que lo estamos culturizando todos, ¿no? Por último, por relevancia de la autora, me gustaría destacar que Zaida representa a una mujer que es un buen referente en muchas de las referencias, tanto académicas como profesionales, también sociales y humanas, y creo que estaremos de acuerdo en que gran parte de su investigación, de su actividad docente y de su trabajo, que ha sido como muy tenaz y muy valiente, ha puesto a la palestra temas como la perspectiva de género en el urbanismo, que ya digo, cuando llegaste, cuando empezamos a trabajar, pues era un tema que no estaba muy, no estaba muy avanzado, ¿no? Yo creo que pocas o varias cosas, pequeñas cosas, han hecho que se haya visto pues que realmente es una necesidad que tiene un cierto calado, que es importante para todas las actividades y sobre todo para las futuras generaciones que os estáis formando en esta línea. También decir que el trabajo no solamente tiene un reconocimiento entre nosotros, sino que tiene un gran reconocimiento externo por parte de diferentes ámbitos de internacional, y que ha facilitado un camino que nos ha ayudado también a las mujeres a ubicarnos o a reubicarnos a veces incluso entre nuestro ámbito y entre nuestras colegas y profesionales. Y la última, el último proyecto que haría, lo último que pediría es que también nos tendríamos que ayudar, y tanto a Zaida como a algunas de las personas que también veo en el público, ¿no? Que también tengamos un cierto reconocimiento en lo que sería el campo o el rol de las mujeres arquitectas en el contexto de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho. En esta escuela, yo cuando estudiaba y acabé la carrera hace ya casi 40 años, ya había una parte importante de mujeres, que Zaida tiene todos los datos, no sé si te lo sabes de memoria, pero recuerdo cuando me lo explicabas que a mí me alucinaba porque yo había vivido aquella historia. Pero seguimos un poco a veces al margen en algunas de las situaciones de mando, de gobierno, de capacidad de decisión, ¿eh? Yo ahora estoy casualmente en una temporada en una situación de cambio de departamento, hay alguna otra cambio de departamento, pero que cuesta un poco ubicarnos aquí, y luego cuesta a veces porque nuestra forma de ser a veces
demasiado colaborativa y tal, no siempre somos, a veces, o tenemos este tesón, ¿no?, de que se nos hace caso a todas las cosas que a veces pasan. Espero de las jóvenes estudiantas y demás, y de las profesoras como Zaida y como otras que ya digo que están entre nosotros, pues que vayamos avanzando y todos los compañeros, evidentemente, profesores, que hay mucho que hacer y bueno, muchas gracias a ella por el libro y por estar aquí. Vale, moltes gràcies, Pilar. Abans que la Zaida ens expliqui el que vol explicar, per qui no la coneixeu, la Zaida Moixí és doctora en arquitectura, és professora d'urbanisme d'aquí a l'escola, ha sigut codirectora del màster Laboratori de la Vivenda del Siglo XXI i ara codirigeix el Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible. És especialista en urbanisme, arquitectura i gènere. Ha sigut una de les fundadores del col·lectiu Concís, que és una cooperativa feminista de dones que es dediquen a la investigació, a la difusió i tenint incidència en l'urbanisme a perspectiva feminista. És integrant i cofundadora també de la xarxa d'investigació Un dia un arquitecte, que es dedica a recopilar biografies de dones arquitectes per visibilitzar la seva feina. El 2015 va ser nombrada directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, i ha publicat, entre altres llibres, l'arquitectura de Ciutat Global, o Suburbia, Arquitectura i Política, i finalment ha realitzat nombrosos conferències i cursos a l'EU d'Amèrica, Europa i Àsia. Moltes gràcies. Gràcies, Pilar, per la presentació i gràcies, Magda, també. Yo, bueno, me gusta mucho presentarlo aquí en casa. Bueno, empezaré a presentar, explicando un poco cómo va el libro, pero les he pedido a Magda y a Pilar que en cuanto quieran puedan, me interrumpan, me pregunten, porque creo que lo más interesante de estar aquí todos juntos es poder hacer preguntas, charlar y disentir y bueno, decir lo que penséis, ¿vale? Primero, por ahí voy a comentar un poco algunas de las cosas que decía Pilar de cuánto tiempo, este libro de dónde sale. Bueno, llevo mucho tiempo trabajando porque no ha sido nunca el trabajo único que he hecho, ¿no? Han sido en los ratos libres y quienes, bueno, digo aquí algunos que no son estudiantes de grado, sino de posgrado, como hacer una tesis, si no tienes una beca, pues lo vas haciendo cuando puedes, ¿no? Entonces, ese cuánto puedes, yo te digo que más o menos son 14 años, o sea que son muchos años. Y empecé pensando que no había nada hecho. Empecé pensando que había habido muy pocas mujeres. Todo eso en estos 14 años, 15, 16 y lo que seguirá, me ha quedado totalmente demostrado que es mentira. Así que hay hecho, hay muchos libros publicados, lo que pasa es que muchas veces son libros en inglés, pero que además muchos están descatalogados. Si bien es cierto que en los últimos 3 o 4 años ha habido un resurgir y se han vuelto a editar algunos libros que tienen que ver con la presencia de las mujeres en la profesión, pero sí que ha habido antes, sí que ha habido mujeres y muchas que han aportado a la profesión que estamos aquí, queremos, para ver, estamos ahí. Pasáis todo el tiempo que pasáis aquí estudiando y las que somos profesores nos hemos ido, nos hemos vuelto a la escuela, pero claro que falte la presencia y el reconocimiento de la mitad de la población. No es que ha sido la mitad de las personas dedicadas a la arquitectura, pero como sociedad somos la mitad, que no estemos, debería llamar la atención, ¿no? Debería hacernos preguntar, de hecho, no me recordaré el nombre de la autora, pero una de las que ha hecho las primeras exposiciones en los 80 sobre arquitectura y mujeres en el mundo anglosajón, termina el libro diciendo, bueno, que en un ámbito de la cultura, de la sociedad, falte la mitad, falte la otra mitad, sea el lado que sea, nos debería hacer preguntar que algo no está bien, ¿no? Yo a veces en clase también me he preguntado si consideráis que la compañera que tenéis, en el caso de los hombres, que la compañera que tenéis sentada al lado, con la que trabajáis, con la que es intrínsecamente más tonta que vosotros. Y si no es así, ¿lo ha sido alguna vez en la historia? ¿La mujer ha sido más tonta? No, la respuesta es evidentemente que no. No es ni intrínsecamente más tonta ni más lista, como los hombres tampoco, pero no están recogidas, ¿no? Hay varias razones por las que no están recogidas, porque una es porque el rol de género
asignado, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de roles asignados a hombres y mujeres, y a las mujeres se nos han asignado el rol del cuidado, un rol invisible, un rol de, pared, de puertas para adentro, de ventanas para adentro, y además un rol que además que vivimos en una sociedad que en cierta manera que se enferma, porque precisamente sin ese rol de los cuidados, ninguno de los que estamos aquí, estaríamos aquí. Y sin embargo, es los roles que más desprecia la sociedad a la que pertenecemos. Todo lo que tiene que ver con los cuidados. Estamos un poco más, mucho más importante quien inventa un arma, o quien hace un arma, que quien inventa un sistema de cuidado, de mejora de la vida. Entonces, en ese rol de género, a las mujeres nos ha tocado esa parte invisible, esa parte de la producción, y a los hombres la parte visible de la producción, de cobrar por el trabajo que se hace, y por tanto también de escribir la historia. Entonces, en ese escribir la historia es donde hay parte de la gran responsabilidad o culpa de que las mujeres no estemos, no conozcamos, ¿no? Si yo ahora dijera cuántas arquitectas urbanistas conocéis, no sé, creo que sería difícil llegar a 10, ¿no? Y si os preguntara a hombres desde la historia hasta hoy, seguramente serían bastante más que 10. Entonces, esa reescritura de la historia es la que nos ha invisibilizado. Muchas veces con la excusa que las cosas que hemos aportado, que hemos hecho, son menores. Claro, son menores, otra vez volvemos a lo mismo, son menores porque son de ese mundo en el que se nos ha permitido acceder y estar más o menos, libremente, el mundo de lo doméstico. Entonces, si lo doméstico está hecho por una mujer es menor, pero si una casa está hecha por un hombre, puede ser una obra de arte, pero cuando está hecha por una mujer en general no. Entonces hay toda una continua desvalorización de lo que han aportado las mujeres a la historia, ¿no? O si pensamos, por ejemplo, en el arte. El arte, así si pensáis rápidamente,